Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Gracias. Bien, muy bien, bienvenidos a todos, ¿verdad? Deseándoles pues una bonita noche, ¿verdad? Comenzando esta jornada y prácticamente pues la última de esta semana, semana número 3, en la cual pues hemos estado compartiendo y pues ya la penúltima semana, Dios mediante, nos da la oportunidad de iniciar ya la semana número 4 el próximo lunes, ¿verdad? Vamos avanzando más y más y espero pues que cada uno de ustedes en su respectivo tiempo, en el espacio pues que cada uno de ustedes tengan, ¿verdad? Estén pues revisando los laboratorios, estén revisando el material didáctico, vayan revisando los ejercicios. Es importante pues poner en práctica cada uno de los temas, ¿verdad? Que vamos aprendiendo, que ustedes pregunten. Y pues para mí es satisfactorio cuando comparten sus pantallas, cuando me envían sus capturas, ¿verdad? A mí eso me satisface mucho porque me da la pauta pues que van desarrollando, ¿verdad? Al otro lado de sus pantallas, van avanzando, van haciendo el ejercicio y pues también van verificando lo que nosotros acá, ¿verdad? En pantalla les presentamos, les compartimos y pues de esa manera, ¿verdad? Ustedes van alimentando su conocimiento y sobre todo, ¿verdad? De ponerlo en práctica en sus labores, en su día a día y ahí pues vamos avanzando, ¿verdad? Esto se requiere de práctica. Bien, vamos a pasar lista, ¿verdad? Aprovechando acá estos minutos de tertulia, vamos a pasar lista, ¿verdad? Vamos a revisar acá las asistencias. Elisa Argueta. Erika Mabel. Presente. Gracias. Esmeralda Díaz. Gloria Marina. Gloria Marina Herrera, sí, veo que está. Isaías Santana. Aún no. Iván Vladimir Ortiz. Presente. José Luis Cortés. Presente. José Vladimir Ramos. Presente. Lilian Flamenco. Presente. Gracias. Lisette Marisol. María Catalina. Ahí está. Presente. Graciela Cigarán. Presente, presente. Rocío Beatriz. Sonia Yanira. García. Y Teresa Angélica. Aún no se han incorporado. Bien. Vamos a comenzar entonces. Sí, Rocío. Sí, Gloria, la mencioné, pero sí, también ya le puse ahí el punto de la asistencia. Muchas gracias. Muy bien, vamos a compartir entonces la temática de esta jornada, ¿verdad? Si ustedes van viendo el progreso y el avance dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad? En cada uno de sus usuarios, ¿verdad? Ya estamos pues en el tema número 15, finalizando la sección número 3, ¿verdad? Bien, vamos entonces a revisar el contenido para esta hora. Y pues se trata nada más y nada menos de hacer uso de la herramienta de consolidar datos, ¿sí? Es lo que vamos a revisar. Vamos a tratar la manera de aplicarlo de diferentes formas. Este tema, a veces, ¿verdad? Solamente se trabaja de una manera, ¿verdad? Pero existen varias alternativas respecto a su aplicación en lo que se refiere a la consolidación. Les compartí en el chat el archivo, la plantilla que vamos a utilizar. Ahí les puse, ¿verdad? Que se llama consolidar. Incorporé otros ejercicios dentro del mismo, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de que vean otros ejemplos, ¿verdad? De los temas que hemos tratado anteriormente. Lo he combinado y pues espero que sea de su grata satisfacción.
Bien, vamos a aplicar la consolidación de datos a las hojas de cálculo con el objetivo, ¿verdad?, de aplicarlo a diversos informes o reportes, ¿verdad? Y lo vamos a hacer haciendo el procedimiento que a continuación pues voy a mostrar. Entonces, la temática, ¿verdad?, para esta jornada es consolidar datos en hojas de cálculo. Este tema, ¿verdad?, se asemeja mucho a lo que trabajamos con la parte de las fórmulas 3D, ¿sí? Ese plus que yo les he incorporado. ¿Por qué razón, verdad? Porque allí ya hay una consolidación. Si usted tiene una tabla con cierta información, tiene la misma estructura, con ciertos datos, con ciertas fórmulas, si usted quiere, pues, elaborar un consolidado, ¿verdad? Presentar un resumen, entonces usted aplica una consolidación mediante directamente la herramienta consolidación aplicando funciones, sumas, promedios, ¿ya? O usted directamente crea sus propias funciones. Bien, vamos a ver entonces cómo se trabaja esto. Dice que consolidar datos en varias hojas de cálculo, más que todo nos sirve para resumir, para presentar un consolidado en una hoja de cálculo, y esto pues se trabaja de manera independiente. Podemos consolidar datos en cada hoja, en una hoja de cálculo maestra. Nosotros teníamos el mes 1, el mes 2, el mes 3, y en una hoja independiente teníamos los resultados. Ahora bien, la consolidación también se puede trabajar dentro de la misma hoja de cálculo, y ya lo vamos a ver. Dice que las hojas deben de estar en el mismo libro. Esa es una regla válida, ¿verdad? Válida e importante. Dice que las hojas deben de estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o también, ¿verdad?, en otros libros. Al consolidar los datos, se ensamblan estos datos y cabe la posibilidad de una posible actualización. El día de ayer lo veíamos con esto de las fórmulas 3D. Si hay algún cambio en la hoja X, en la hoja Y, se van a ver esos resultados, ese cambio en la hoja principal o en la hoja de resultados. Bien. Por ejemplo, si se tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, nosotros podemos consolidar para reunir todas esas cifras en una hoja de cálculo maestros, ¿verdad? Para representar los gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra puede tener, ¿verdad?, ventas, puede contener totales, puede contener promedios, datos estadísticos, ¿verdad?, a través de un inventario actual y cada uno de los productos que más se han vendido en una empresa. Yo puedo trabajar un inventario o un reporte de esta índole. Para poder incorporar la herramienta consolidar, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en el menú datos. Y vamos a elegir la opción consolidar. Cuando nosotros activemos consolidar, vamos a observar esta otra ventanita. En esta ventana, ¿verdad?, cabe la posibilidad de que usted seleccione el tipo de función, ya sea una suma, un promedio, ¿sí? Y vamos a ver qué otras funciones vamos a encontrar en ella. Ahora, es importante definir las referencias, ¿sí? Es importante definir las referencias de celdas. Referencia 1, referencia 2, referencia 3. Ahora, esta parte de la consolidación, cuando ya agregamos las referencias, en lo personal, prefiero trabajarlo con nombres de rangos para no estar yendo a seleccionar cada uno de ellos. Asignar antes los nombres de rangos a cada una de mis tablas.
Ahora bien, en la parte de abajo, ¿verdad? Me dice usar rótulos para las filas izquierda, usar rótulos de las columnas izquierda. Existen tres tipos de consolidación. Consolidación por posición, consolidación por categoría y consolidación por medio de fórmulas 3D. Usted ya aprendió a consolidar. El día de ayer lo hicimos con las fórmulas 3D. Ahí está haciendo una consolidación, ¿sí? A través de fórmulas 3D. Ahora lo vamos a aprender a través de una consolidación por posición y una consolidación por categoría. ¿Ya? Bien, veamos el ejemplo. Espero que ya tengan listo el archivo que les compartí. Muy bien. Tenemos entonces, si ustedes observan acá, una consolidación, ¿verdad? Por posición y por categoría. El ítem me dice al lado derecho del ejercicio, crear un nombre para cada rango. Asignar de nombre el mes que representa. Aquí yo voy a trabajar una consolidación por posición. Vamos a poner acá, consolidar por posición. Consolidar por posición. Vamos a ajustar, porque así, ¿verdad? Sabemos que esa consolidación va a ser por posición. Por posición se refiere, ¿verdad? Valga la redundancia, a la posición que tienen cada uno de los datos respecto a las columnas a las cuales los datos están en común en cada una de las tablas. Si usted observa, la información que estamos administrando en cada uno de los bloques de nuestras tablitas, tengo en enero. Mire. En enero. El cobrador, el monto recuperado y el monto. ¿Sí? Tengo la lista de los diferentes cobradores. Y esta es una cartera de recuperación del mes de enero. Voy a febrero. En febrero, ¿verdad? Yo tengo una carta de una cartera, ¿verdad? De que muestra los montos recuperados con los montos respectivos que conlleva a cada uno de los cobradores. Igual para marzo, una recuperación de cartera para marzo. Igual para abril. Ahora, si usted observa, si nosotros identificamos acá en el mes de febrero son menos los registros que yo tengo asignado a comparación del mes de enero. Esto es en febrero. Si yo bajo, igual en abril, ¿verdad? Varía un poquito los registros que se tienen en cada una de las tablitas. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? El ítem me dice crear una consolidación, pero hay que agregar un nombre de rango. Bien, comencemos entonces. Esta parte de los nombres de rangos ya las hemos trabajado y pues vamos a practicarlo. Vamos a seleccionar desde A2 hasta C12, que es el rango de la primera tabla. No seleccione el título, el encabezado que determina el contenido de la tabla, pero sí las etiquetas de cada columna. Importante. Selecciono y esta le voy a aplicar, mire. Ya les aparece con el nombre, ¿verdad? El nombre de la... Acá el cuadro de nombres, ¿ya les aparece? Sí, ya aparece con... Sí, como enero. Sí, tienen toda la razón. Va. Le vamos a poner enero, no, perdón, enero-01. Enero-01. Así póngale. Enero-01, enter. Ahora selecciono febrero. Sin tomar en cuenta
sin tomar en cuenta el título. Ojo, vamos a poner febrero, guión bajo, 01 también. Enter. Ahí está. Marzo, igual, desde A6 hasta C24. Marzo, guión bajo, 01. Enter. Y abril. No tomen en cuenta el título que dice recuperación de cartera abril, recuperación de cartera marzo, etcétera, sino que a partir de los títulos, de las etiquetas de cada una de las columnas. Abril, guión bajo. A mí no me toma en cuenta el guión bajo 01. Me sigue apareciendo como enero, febrero. ¿Cómo no? Vea, mira. Haga clic, aquí están. Abril 01. Vamos a ver. A enero 1. Ahí está. Febrero 1. O permita. Sí. Marzo 1. Bien. Lo estamos haciendo con el objetivo de practicar la asignación del nombre, ¿verdad? Pero ya cada uno pues ya tenía. Bien. Ahora vamos a hacer la consolidación. Primero vamos a hacer una consolidación por posición. Me voy a ubicar donde quiero los resultados. Bien, en el menú Datos, en la parte superior, Datos a la derecha, en la sección, en el icono, en la sección de los iconos de herramientas de datos, usted va a encontrar Consolidar. Y aquí dice, resume los datos de intervalos distintos y consolida los resultados en un solo intervalo de resultados. Voy a hacer un clic. Ok. Bien. Esta parte es interesante. ¿Por qué razón? Porque usted va a determinar el tipo de función que quiere. Mire, quiere una suma, quiere una cuenta, quiere un promedio. Quiere un max, un min, un producto. Vea que aparecen pues ciertas funciones estadísticas que usted puede determinar para su consolidado. ¿Sí? Voy a elegir suma, que es una de las funciones más comunes para este tipo de resumen, ¿verdad? Es decir, totales. Muy bien. Ahora, en referencia, ¿verdad? Se refiere a que nosotros debemos de agregar los nombres de rango o las referencias de las celdas de la tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Si aquí aparecen algunas, elimínelas, por favor. Eliminar, eliminar, eliminar. Si le aparecen, por favor, elimínelas por la práctica. Ya definió la función. Y en este espacio usted va a agregar las referencias. Disculpe. Dice que voy a salir del trabajo ahorita, voy a manejar, me voy a desconectar porque voy en carretera peligrosa. Ah, entiendo, José. Entonces después voy a ver el video ahí para estar más pendiente. Entonces, que vaya bien y cuídese. Pues, vaya, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Feliz noche. Bien, entonces en la referencia vamos a agregar el nombre de la primera referencia del rango de celda. Enero, guión bajo, 01. Vamos a ver si me lo tomó. Agregar, ahí está, mire. Enero, guión bajo, 01. Agregar. Se va inmediatamente al rango que yo asigné. Si usted no le cambió el nombre, enero, guión bajo, 01, y lo dejó como enero, va, está bien. Pero póngale enero. Primero elimine los que ya están. Elimínelos. Quizás ahí no me percaté con el ejercicio. Los borra y para hacer la práctica, ¿verdad? Escriba la referencia. Si usted no le hubiese puesto un nombre de rango, ¿qué teníamos que haber hecho? Hacer clic acá en este botoncito y seleccionar la tabla una por una. Agregar, mira, esto hubiese hecho.
clic en este botoncito y seleccionar la tabla número 3. Agregar. Pero como nosotros le hemos puesto nombre a esos rangos, me falta el de abril, ¿verdad? Abril-01. Agregar. ¿Estamos? Bien, ¿qué tipo de consolidado voy a trabajar? Como es una consolidación por posición, aquí donde dice usar rótulos, desactive cualquier chequecito que tengamos seleccionado. Fila superior, columna izquierda y crear vínculos. Esto, por favor, lo desactiva. Presionamos aceptar. Lick, disculpe. Para agregar la otra tabla de febrero y marzo, borramos arriba, en referencia, borramos lo de enero-01. Pero, o sea, si ya la agregó, la borra, exacto. Bien, ¿les quedó de esta manera al otro lado? Y esta es una consolidación por posición. Mire, pero entonces, ¿ahí a qué se refiere esos 135 y esos 1035 de dónde los sacó? O sea, como es una consolidación por posición, él lo que busca es sumar el monto recuperado 100 más 10, 110, más 10 de marzo, 120, más 15 de abril, 135. 135 es el primer resultado por posición. Por posición. Igual con los montos. 1000 de enero. Acá está. 1000 de enero más 100, más 10, 1010. Más 10, 1020. Más 15, 1035. O sea que él va sumando los valores de cada una de las columnas de cada tabla. ¿Sí? Va sumando, lo va haciendo por posición de los datos de cada una de las celdas en cada una de las tablas. Por eso se le llama, ¿verdad?, consolidación por posición. Aquí usted no sabe, mire, estos 135, entonces, ¿a qué se debe? Uh-huh. O la columna derecha de los 1035. Aquí pues nosotros, porque las tablas también son pequeñas, podemos identificar los rótulos, ¿verdad? Esta es una consolidación por posición. ¿Dudas o inquietudes? ¿Catalina? No, no, todo bien. De hecho, ya lo trabajé. Ah, ya lo trabajó. Muy bien, Elisa. Todo bien. Okay. Solo tengo una duda. En caso de que nos surjan más cuadros, ¿cómo podemos agregárselo a esa consolidación? Ahí, en ese caso, solamente volvemos a agregar el rango. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá, mire. Si yo voy a tomar esta misma. Selecciono. La voy a copiar. La voy a pegar. Voy a ocupar los mismos datos y lo único que le voy a poner acá va a ser mayo. Por ejemplo, la selecciono y le vamos a poner mayo. Enter. Entonces, vuelvo a crear la consolidación. ¿Sí? Voy a volver a crear la consolidación aquí en esta parte. Datos, consolidar. Y vea las referencias. En este caso, las referencias ya las tengo. Ya están asignadas. Ojo, tomando en cuenta que lo estoy haciendo en la misma hoja de cálculo. Mire, Denise, y este consolidado por posición lo pude haber colocado en otra hoja de cálculo, claro que sí. Y ahí mismo poder actualizar, claro que sí. Las referencias aquí aparecen. Entonces, agrego nada más mayo, agregar. Mire, aquí me aparece ya mayo. Aceptar.
Veamos. Mire. Si usted observa, son diferentes. 135, 150, 1035, 1050, 60, 65, 60, 75. Vaya, aquí porque yo lo estoy trabajando por posición. Ya. Porque lo estoy trabajando por posición. Ya vamos a ver ahora en donde me permita hacer una actualización de datos, que sería una segunda alternativa para poder consolidar. Graciela. Link, estaba viendo que en los datos de la consolidación a mí me dan otros resultados. ¿Y qué tipo de fórmula, perdón, qué tipo de función eligió? Porque acá usted tuvo que haber tomado en cuenta la función. Yo Sí, se le... suma. Compártame. Ahorita. Le desactivó filas, me imagino, la casilla de filas. Mire. Dile cancelar ahí, quiero ver algo. Vámonos a la izquierda, el cuadro de nombres. Voy a ampliar esto. A la izquierda, muévase por favor a la izquierda. Va, haga clic en el cuadro de nombres. No, 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 en la flechita. Va, abrir 01. Ajá, vamos a la siguiente otra vez. Clic en la flechita. Enero 01. Ajá. Ajá. Febrero 01. Y marzo 01. Ok. Ah, ya vi. ¿Cuál? Yo no he visto. Seleccioné la parte superior de arriba, creo yo. ¿O no? Dice, donde dice recuperación de cartera, marzo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Va, entonces Pero por... quiero ver la otra. Sí, creo que sí, eso fue. Sí, porque en la de febrero no la has seleccionado. Ahí bien se nota. Vaya, hagamos lo siguiente. Váyase a fórmulas. Váyase a fórmulas. Ahí vamos a checar bien desde dónde... No, 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 perdón. Perdón, no, ahí es funciones. Arriba, a la cinta de Ah, la opciones... cinta de fórmula. Sí, acá. Administrar, administrador de nombres. Administrador de nombres. Sí, ahí. Marzo. Vaya. Marzo, ajá. Modificar. Dice que comienza desde A15. Ah, pues sí, tiene toda la razón. Mire, ahí si usted hace clic, vea, donde dice consolidar por posición y categoría, es el nombre de la hoja de cálculo. Entonces, mire, comienza desde A15 hasta 24, C24, me imagino. 30. Entonces, dele clic a la flechita. Dele clic a la flechita y vuélvala a marcar. Elige entonces desde A16 hasta C24. Ahí está. Y ahora enter. No, 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 hágale clic en la flechita, en el puntito. Aceptar. Va, ahí lo que estamos haciendo es modificando el rango. Hay que checar en febrero, quiero ver en febrero. Dele clic en febrero, modificar. No vaya a ser. Modificar, arriba. Haga, este está desde F2. Ah, sí, ese sí está bien. Sí, F2 está. creo que solo en marzo era. Haga cancelar. Cerrar. Va, muy bien. Ubíquese ahora en otro espacio. Si gusta, ubíquese en L20. En L. L20. 20. La celda L20. Quiero ver aquí por abajo. L. L. Ajá. Va, ahora haga la. Vaya hacia datos, consolidar. Esta barrita que la quiero quitar porque me ocultan las cosas. Datos. Consolidar.
No, arribita. Ya no lo veo. ¿Aquí? No, quitar duplicados. Creo Es que el está de la esquinita. El de la esquinita, ajá, arriba. Arriba de ese verde. Ese. Bien. Como ya está actualizado, solamente dele aceptar. Como ya está actualizado, ahora haga aceptar. Va, ahora sí, mire. Y le aparecen otros datos. Sí, yo creo que hoy sí son los correctos. Vale, gracias. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Lilian, ¿cómo estamos con el ejercicio? Ya lo hice, ya se terminó. Sí, ya está. Ok, Marisol. Todo bien. Rocío. Gloria. Ah, muy bien, ahí Catalina me está mandando su pantalla. Ok. Muy bien. Bien, bien, Una Catalina. consulta. Sí. ¿Por qué los resultados salen una columna después de donde usted se ubica al inicio, que empieza a consolidarlo? Porque quieras o no, en cada una de las tablas, previo a las columnas que tienen los valores numéricos que se van a tomar en cuenta para la sumatoria, para consolidar cada uno de los valores que hay en cada celda de cada tabla. Si usted se fija, nosotros tenemos rótulos, rótulos de columna. ¿Cuáles son esos rótulos de columna? Los nombres de los cobradores, creo que. Los códigos o los nombres de los cobradores, ¿verdad? Exacto. Entonces, él lo toma. O sea, lo toma, pero no despliega ningún dato. ¿Por qué? Porque si usted observa acá, yo tengo usar rótulos. Columna izquierda está desactivada. Ahorita vamos a hacer el ejemplo de una consolidación por rótulos de datos. Esta sería la segunda consolidación. Entonces, él toma en cuenta, o sea, la respuesta a esta acción es que él presenta los resultados de la columna de los montos recuperados y la columna de los montos, pero no asigna a quién de los cobradores le pertenece este dato, sino que nada más hace la sumatoria de cada uno de los valores numéricos en base a la posición en la que están en cada una de las tablas. Entonces, él siempre deja esa columna como asumiendo que antes de cada uno de los montos recuperados hay otra columna, aunque no despliegue nada. O sea que suponiendo, por ejemplo, si en la tabla estuviera otra columna, por ejemplo, que dijera el departamento, al momento de dar los datos, saldrían dos columnas en blanco. Sí, saldrían dos columnas en blanco. Ya vamos a hacer, ojalá que nos alcance el tiempo y si no, pues el lunes lo hacemos. Aquí tengo otro ejemplo de consolidar, mire, que lo quiero que lo practiquemos y quiero que vean ustedes cómo se consolidan las horas, el inicial, el seguro, la AFP de los meses de abril y junio. Espero que me alcance el tiempo para hacer el ejercicio y así complementarles un poco más este tema. Vamos ahora a la consolidación por categoría. Esto, ¿verdad? Sí, lo voy a dejar así. Y vamos a hacer por acá. Vamos a crear una nueva hoja. Haga una nueva hoja acá. Aquí está, aquí se me creó. Mire, hoja. Le vamos a poner resultados. Resultados. Consolidar. Por categoría. Consolidar por categoría. Bien. Aquí en la celda A4. Los nombres de los rangos ya están creados. Y son válidos también mandarlos a llamar en una hoja donde no están las tablas. Sí, es válido ese resultado. Entonces vamos a hacer clic en datos. Consolidar y voy a seleccionar en este momento las referencias. Enero,
guión bajo 01, agregar. Febrero, guión bajo 01, agregar. Vaya agregándolas. Marzo 01, agregar. Marzo, guión bajo 01, agregar. Y abril, guión bajo 01, agregar. Vale. Ahora aquí voy a activar fila superior, que serían las etiquetas de cada columna, y columna izquierda. Este de los vínculos no lo vamos a hacer todavía. Fila superior, columna izquierda. Aceptar. Va a ver. Él busca, ¿verdad? Todos los cobradores que tienen el código JP001 y el total del monto recuperado y del monto invertido. Busca, ¿verdad? Todos los códigos RG001 en las tablas de enero, febrero, marzo y abril para presentar la sumatoria del monto recuperado y de los montos. ¿Ya? Entonces, esta es una consolidación por categoría. Aparece más chiquita la tabla, aparece más chiquita los resultados porque es en base a los códigos, ¿sí? En base a los códigos de los cobradores. Sí, aparece más reducida, mire, pero acá se ve más chiquitito esto, acá se ven menos registros, claro, porque en cada una de las tablas hay códigos que se repiten, hay códigos de cobradores que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? En el mes de enero, usted puede observar que el cobrador JP001, ¿verdad? Ha tenido un monto recuperado de $10 y también ha tenido un monto recuperado de $25. Puede ser que en una fecha recuperó una cantidad y en otra fecha pues haya recuperado otra, pero eso se va registrando. ¿Ya? De igual manera, ¿verdad? En el mes de febrero, si usted identifica, el código JP002 también se repite. Pero las cantidades, pues, pudieron variar en alguna fecha del mes. ¿Y por qué la etiqueta de cobrador no la toma en cuenta? Ah, porque, ¿a dónde está? Ah, sí, la etiqueta de cobrador no la toma en cuenta. O sea, es decir, solamente toma en cuenta el total, la columna de los totales junto con su etiqueta. Y si usted observa dentro de lo que es la configuración, ¿verdad? Tengo rótulos de fila superior. Entonces, toma en cuenta los valores numéricos. Y los rótulos y la columna izquierda, que serían en todo caso los códigos, ¿sí? Acá el nombre cobrador no lo tome en cuenta. Muy bien. Esta sería, ¿verdad? Resultado 1, ¿verdad? Le vamos a poner acá resultado 1. Vamos a hacer ahora el del vínculos. Aquí yo pude haberlo hecho de una sola vez, pero se los prefiero mejor dejárselos así separados para que vean cómo varía. Bien, voy a crear otra hoja de cálculo acá después de resultados. Resultados 2. Nuevamente, consolidación. Voy a volver a agregarlas. Enero-01. Disculpe, ¿cómo la agregó? Okay. La hoja para que le quedara ahí y no se le fuese bien adelante. Ah, lo que pasa es que estoy en la hoja resultados, ahí estoy. Ahí hago clic en el signo más para que quede detrás. ¿Ya funcionó? Sí, gracias. Ahí las voy agregando y abrir. Agregar. Vale. Ahora voy a volver a... Voy a hacer ahora un cambio. En lugar de suma, quiero un promedio.
quiero la fila superior y columna izquierda y quiero crear vínculos con los datos de origen, ¿sí? Quiero crear vínculos con los datos de origen. Y esto es en caso de que en un momento dado yo haga alguna actualización en uno de los meses. ¿Sí? Digo, bueno, me equivoqué en el mes de enero, ¿no? Esta persona no tiene esta cantidad. Aquí está registrado otro dato. Porque se puede dar, ¿verdad? Somos humanos y tendemos pues también a equivocarnos al momento de escribir. Al momento de digitar o al momento de ingresar información, ¿verdad? Puede haber alguna variante. Entonces, al actualizar en una de las tablas, se tiene que visualizar acá esos cambios. Y eso se va a hacer porque estoy activando vínculos con los datos de origen. No necesito volver a crear la tabla, sino que ella sola pues se va a ir actualizando. A aceptar. Veamos. Bien, aquí ustedes pueden observar, hice un promedio, ojo, este es un promedio. ¿Ve? Si usted se ubica en cada uno de los registros, es el promedio del cobrador JP001, que corresponde al monto recuperado, del código JP002, RG001, PT001, etcétera. ¿Ya? Bien, me voy a ir a la tabla principal, a las tablas principales. Bien, JP001. Voy a cambiarle acá. En lugar de 10 le voy a poner 50. Enter. En el mes de febrero, en lugar de 15, le voy a poner 100. Enter. Voy a irme a resultado 2. ¿Ve? Aquí me cambió. Lo actualiza. Automáticamente lo actualiza. Si usted se fija al lado izquierdo, tengo el signo más. ¿Ve? Aquí me cambió el valor. Esto es solamente en los montos recuperados, que corresponden, mire, al código JP001. Acá en el signo más, usted puede hacer clic. ¿Ve? Se desglosa toda la información. Aquí dice JP001 y este es el promedio. Mire, si yo hago clic, él toma desde C2 hasta C12. Todo el rango. Entonces, todos estos valores corresponden, ¿verdad?, al código JP001 tomado de cada una de las tablas. Hago clic en el signo más. Uy, voy a hacer esto. Hago clic en el signo más, mire, y aquí tengo el consolidado de JP002. Desde acá hasta acá. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Y así ustedes pueden ir desglosando cada uno de los espacios o de los códigos que corresponden a cada una de las categorías. Ahora, si usted allá en las tablas actualiza, agrega, mueve, elimina o quita algo, esto se actualiza en este caso. Aquí en esta tabla. ¿Por qué? Porque usted ya dejó configurada la consolidación mediante hipervínculos. ¿Sí? Ya con solo eso, ya se realiza una actualización de datos. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Todo bien. Todo bien. Gracias. Entonces acá en el número 1, ¿verdad? Usted vuelve a encoger, ¿verdad? La tabla, ¿sí? Acá en el número 2 se expande totalmente. Sí, se expande y pues nos aparecen los resultados. Mire, ¿y por qué en el código WR001 bien poquitos son los que aparecen? Exacto, ¿verdad? Porque tal vez ese código WR
001 tiene, no tiene mucho partícipe, ¿verdad? En los meses de enero, febrero, marzo, tal vez entró después este empleado, este cobrador, ¿sí? Entonces, no ha estado, pues, en diversos meses. No ha estado mucho tiempo, o solamente, pues, ha tenido una intervención en cada uno de los meses, acorde a los montos, acorde a los cobros. Bien. Vamos a cambiarle el color a la etiqueta también. Acá pues lo muestro y lo puedo desplegar. Muy bien, dudas o inquietudes, señores, ya pues ya aquí ya queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Aplicarle pues el respectivo formato de tablas y a esto pues se ve un poco diferente, ¿sí? Ahí nos aparece. Para darle pues un formato, un estilo. O pues usted lo puede personalizar en todo caso. Ya. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Bien, vean consolidar por fórmulas 3D, consolidar por posición, consolidar por categoría, consolidación a través de hipervínculos, aunque la consolidación por rótulos de datos puede ser unida a la de hipervínculos, ¿verdad? Se puede trabajar de la misma manera. Muy bien, veamos ahora, ¿verdad? En el caso de acá en abril y junio, ¿sí? Veamos por favor en abril y junio. Voy a dejar de compartir y ahora me ayudan ustedes. Bien, me comparte Esmeralda, no sé si es posible que me comparta su pantalla para que me ayude a hacer ese ejercicio. ¿Me comenta si es posible? No, no puedo, es que estoy en el teléfono. Teléfono, ok. ¿Catalina? Pero tienes que aceptar. Hola, sí, yo estoy trabajando, pero no sé cómo compartirle. En la barra de herramientas de abajo, ahí está el botoncito compartir. Luego le van a aparecer sus pantallas, usted elige la suya. ¿Me dice si es posible? Y no lo encuentro. Solo encuentro en la parte de arriba donde dice compartir ese documento y vea con quién se comparte. Compartir pantalla, dice. Es compartir pantalla. Pues, ¿me ayuda Erika? ¿Es posible, Erika? Yo estoy desde el teléfono. Desde el teléfono. Lilian, ¿me ayuda? Ahorita, ahorita, ahorita. Bien, si observamos, ¿verdad? Tenemos ahí el consolidar 3D. Hagamos un clic, por favor. Consolidar 3D. Si usted se fija, la hoja de abril y la hoja de junio tienen las mismas características. Seguro, el inicial, el número de horas y la recta. Bien, hacemos un clic, por favor, Lilian, en la hoja consolidar. Vámonos a la hoja consolidar. Hagamos un clic y me está pidiendo, perdón, no, sería la de totales planilla, perdón, la de totales planilla. Bien, ahí me dice suma de total a pagar. Hacemos un clic, igual suma, abrimos paréntesis y hacemos un clic en abril y vamos a seleccionar clic en la celda H15 porque es la que representa el total general a pagar. No, H15. Sí, ahí están los totales. Presione Shift y sin soltar haga clic en junio. Haga clic en junio. Presionamos Enter. Ahí tenemos, ¿verdad? Ya el total.
Ahora sumemos las horas, igual suma. Abrimos paréntesis, hacemos clic en abril y nos vamos al número de horas, que sería C15. Estamos nada más trabajando con los totales. Shift y clic en junio. ¿Por qué? Porque ambas tablas tienen las mismas características, tienen la misma estructura. Lo que varía son los datos, ¿verdad? Tal vez en el mes de abril Juan Martínez trabajó 44 horas, pero tal vez en junio trabajó otras 20 horas, qué sé yo. Vamos a la FP. Igual suma. Abrimos paréntesis. Y seleccionamos el total de la FP. Enter. Shift y hacemos clic en junio. Igual suma. Abrimos paréntesis. Y la. ¿Era FP o seguro? Me perdí. Seguro. Seguro. Gracias. Enter. Va, muy bien. Aquí usted tiene abril y junio. ¿Sí? Ahora me dicen por ahí, mire, viene Graciela y le dice, no, Lilian, falta el mes de mayo. Aquí está mi hoja de cálculo. ¿Dónde la tengo? Ahí, esa que dice extra. Va, observe. Observe ahorita en totales planilla. Permíteme, tranquila. No, espérese, tranquila. Véngase a totales planillas. Haga clic en totales planillas. Mire, estos son los datos. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos ahorita, solo de abril y junio. Pero luego le dice Graciela, no, Lilian, tiene que incorporar el mes de mayo que yo lo trabajé. Aquí está mi hoja de cálculo. ¿Sí? Y usted ya la tiene. Esa que dice extra, mire. ¿Sí? Ahora, esa hoja solo, no, dele clic afuera. Esa hoja. Solo haga clic en ella y sin soltar, ubíquela en medio. En medio, entre mayo, en abril y mayo. Entre abril y julio, junio. No, haga clic afuera. Póngale mayo. Cámbiale nombre, mayo. Ahí donde dice extra, cámbiale nombre. Enter. Váyase a totales planillas. Haga clic en totales planillas. Ok. ¿Qué observa, Lili? Se sumó mayo. Se sumó mayo, exacto, gracias, sí, los datos han cambiado. Ahorita cambiaron los datos automáticamente, ubíquese por ejemplo en total a pagar. En total a pagar, ahí en la suma, en la celda D9, haga clic, haga doble clic. Aquí él está tomando desde abril hasta junio. Está tomando mayo. Usted se fijó, anteriormente la sumatoria era como de 7000 y fracción. Haga enter, presione enter. Era como de 7000 y fracción, ¿verdad? Vea, ahora pues se ha alterado, ¿sí? Porque se tomó en cuenta el mes de mayo. Probablemente usted solo calculó, ¿verdad?, los totales de abril y de junio, porque no le habían entregado, ¿verdad?, la hoja del mes de mayo, que tal vez otro usuario X la trabajó. ¿Me explico? Entonces, aquí le dice, mire, hay que incorporar mayo en los resultados. Ya no tiene que hacer nuevamente el consolidado, sino que simplemente como usted ha trabajado una consolidación con fórmulas 3D, seleccionando un rango de hojas de cálculo, es válida solamente asignar la hoja en medio de las hojas de cálculo donde estoy incluyendo el rango de hojas de cálculo.
¿Me doy a entender? Sí. Ok, muy bien. ¿Dudas o inquietudes? ¿Dudas o inquietudes, señores? Todavía. Ok. En este caso, si no fuera correlativa, perdón, si tendría que ser correlativa la información a agregar, si no fuera mayo, si no fuera julio, o sea, podría ponerlo siempre al final y siempre se va a tomar en cuenta, o tendría que reordenar para eso. Sí, tendríamos que reordenarlo. En ese caso, sí. Porque si usted observa, ubíquese otra vez este Lilian ahí en la celda D9. En la celda D9. D9. En la celda, ajá. O sea, si usted se fija, ¿verdad? Usted tiene abril, dos puntos, junio. Entonces, aquí en la fórmula pudiésemos hacer el cambio. O sea, si yo quiero que abarque julio, entonces yo voy ordenando las hojas. Abril, mayo, junio. Agrego la de julio, entonces aquí mismo yo le pudiese cambiar a la otra para que tome en cuenta el otro rango de cálculo. Se tendría que modificar el rango. Mire, y tengo que volver a marcar otra vez cada celda o la primera celda, shift y cada una de las hojas de cálculo, no. Si usted se fijó, ¿verdad? Solamente ella ordenó la hoja de cálculo. Automáticamente lo toma. ¿Por qué? Lo toma automáticamente porque la hemos incorporado en medio del rango. Pero así como la compañera lo indica, pues sí tendría que hacer ese cambio en el nombre o modificarlo acá en el rango de hojas. Si fuese para julio. Ajá. O sea, si yo pongo la nueva hoja después de junio, aquí en el rango de celdas, abril, dos puntos, julio. ¿Ya? Para que abarque. Entonces, pero también es importante, señores, checar, ¿verdad? Que esas consolidaciones estén en la misma ubicación, los datos estén en la misma ubicación que nuestras tablas, en este caso tengan la misma estructura. Para que él busque H15, vea, ahí es donde Lilian está ahorita en D9, está haciendo un señalamiento a la celda H15, H15 de abril, H15 de mayo, H15 de junio, H15 de julio, etcétera, etcétera. O sea, él va a buscar solo H15, ¿para qué? Para sumar, para presentar un total, para presentar un promedio, un máximo, un mínimo, etcétera. Las hojas siempre tienen que ser correlativas. O sea, puede ser abril y agosto o debe ir siempre juntas todas las hojas. Para tomar en cuenta un rango, sí, deben de estar juntas. ¿Ya? Para tomar un rango, sí. Porque si usted se fija, ¿verdad? Nosotros primero hacemos clic en la celda, luego hace clic en las hojas que vamos a ir tomando en cuenta. Ahora, aquí hicimos un movimiento porque mayo estaba hasta el final, ¿sí? Mayo estaba aparte, entonces solamente la movimos para incorporarla en el rango de las hojas de cálculo. Vea de que cuando usted crea o selecciona un rango, siempre comienza desde una celda inicial hasta una celda final. Y ese rango lo separa por medio de los dos puntos. Entonces, igual se trabaja acá. Una hoja de cálculo inicial y una hoja de cálculo final. En este caso, que es la del mes de junio o julio, si yo quisiera incorporar otra. Tomamos en cuenta este ejemplo, ¿verdad? Porque hay empresas donde presentan sus consolidados de manera trimestral o por periodos, ¿verdad? Como para tener un patrón, ¿verdad? De cómo han ido los meses en cuanto a las ventas o en cuanto a los ingresos o en cuanto a los egresos, ¿sí? O a veces pues también contabilizan al final del año, ¿verdad? Para ver qué tan factible han sido, ¿verdad? Las cuentas, en todo caso. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores?
Todo bien. Okay. Bien, nos quedaríamos con el consolidado 3D. Lo vamos a trabajar el lunes porque ya estamos con el tiempo. Este está bien, está bastante bonito porque a diferencia de las fórmulas 3D, como lo hemos hecho en este otro ejemplo, aquí en el consolidado 3D tendríamos que, valga la redundancia, consolidar los totales de cada una de las columnas, ¿verdad? Un poco similar a las de por posición y por categoría. Bien, solamente quiero checar. Bien, gracias Lilian ahí por el apoyo. Puede dejar de compartir. Solamente voy a corroborar las asistencias para las siguientes personas porque aún ya había pasado al inicio. Luz Esmeralda. Presente. Gracias. Iván Vladimir Portillo. Presente. Lisette Marisol. Presente. Sonia Yanira. Presente. Y Teresa. Angélica. Ok, ¿cómo está Teresa? Bien. Ok, señores, muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz descanso. Que el fin de semana, ¿verdad?, sea aprovechado para descansar y distraernos un poquito. Cuídense y nos vemos el próximo. Buenas noches. Adiós, bendiciones. Buenas noches.